Ana María Raffo. No, no me voy, tranquilos. Buenas tardes, presidente encargado. Mi saludo cariñoso y de fortaleza a las y los ecuatorianos. Bueno, este proyecto de ley que hoy nos convoca, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales al sector de la educación inicial, básica y bachillerato y de la salud, va a permitir que las preasignaciones señaladas en la Constitución, esos incrementos del 0.5% del Producto Interno Bruto, se realicen sobre el valor más alto entre el presupuesto inicial y el presupuesto codificado, para así evitar que estos presupuestos asignados se reduzcan año a año. Aprobar este proyecto de ley va a poner fin a gobiernos traidores, a gobiernos embusteros e ineptos como los de Moreno y Lasso, gobiernos que le han dado la espalda a su pueblo. Sí, los peores gobiernos de la historia de nuestra patria, los que han convertido a Ecuador en una pesadilla latinoamericana. La reducción presupuestaria a estos dos sectores de educación y de salud estos últimos años ha sido evidente. Sí, por culpa de estos gobiernos ausentes, sin credibilidad, sin liderazgo. Pero, oh sorpresa, qué diferencia con la asignación presupuestaria al sector electoral con un incremento del 81% y al sector comunicación con un incremento del 27%. ¿Y todo para qué? Para implementar por segunda vez una consulta popular mañosa que lo único que busca es volver a engañar a las y los ecuatorianos. Pero cifras, hablemos con cifras, señoras y señores legisladores, para que no se engañen, para que no engañen a nadie, hasta que la verdad se haga costumbre. Las preasignaciones para el sector de la educación inicial, básica y de bachillerato han disminuido en 1.559 millones anuales entre el año 2017 hasta el 2022, al pasar de una preasignación de 3.962 millones del año 2017 hasta reducirse a 3.419 millones en el año 2022. En el 2017 se le redujeron a la educación 329 millones. Al 2019, 376 millones. Al 2021, 575 millones menos. Al 2022, 279 millones. Esa es la realidad, la reducción constante del presupuesto al sector de la educación. Así también, en el análisis de la proforma inicial, entre los años 2018 a 2022, se evidencia que los presupuestos para salud también han sufrido reducciones. Reducciones de 761 millones desde el año 2018, con 4.163 millones, hasta reducirse al 2022 con 3.402 millones. En el 2019, al sector de la salud se le redujo 193 millones. Al 2020, 81 millones. Al 2021, 195 millones. Y al 2022, 292 millones. La suma de reducción a este sector es de 761 millones, señores asambleístas. El Producto Interno Bruto proyectado en la Proforma 2022, que aquí revisamos y aprobamos,
es de aproximadamente 109.618 dólares. Si a dicho monto le aplicamos el incremento del 0.5% al sector educación y salud, establecido en nuestra Constitución, el presupuesto debió aumentar 548 millones en cada sector y no reducirse. Pero, oh sorpresa, el ministro de Finanzas, ese ministerio, lo calcula desde la casi nula ejecución presupuestaria del año anterior, del 2021, permitiendo esa reducción presupuestaria año tras año, violando la norma de preasignación constitucional y volviéndola ineficaz. Evidentemente, con los montos mencionados, la reducción en el presupuesto destinado a la educación y salud es sistemática. Pero ¿qué diferencia con el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa? Sí, esa década entre el 2007 y el 2017, en donde cada ecuatoriano de cada rincón de esta patria lo dice, con Correa estábamos mejor. Y correístas y no correístas, que simplemente tienen la certeza de haber vivido en esa época, en un Ecuador con mayor distribución de la riqueza, en un Ecuador de inversión para los sectores sociales, en un Ecuador de justicia social para todos. Pero hablemos de cifras una vez más. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el periodo 2007-2016, se alcanzó, se invirtió 24.176 millones en gasto corriente y de inversión, destinados al fortalecimiento del sistema educativo. ¿Pero qué se logró con esa inversión? Se logró que la tasa neta de asistencia a la educación general básica pase del 91.2% en el 2016 al 96.23% en el mismo año. La tasa de analfabetismo en el 2016 era del 8.6% y se logró en el 2015 reducirla al 5.5%. ¿Pero qué hay del escalafón del salario de los docentes, que en el 2008 era de 90 dólares y 212, mientras que al 2015, según su nivel de formación y experiencia, un maestro logró percibir entre 817 y 1.676 dólares. Lastimosamente, el presupuesto inicial del 2016 para educación inicial, básica y de bachillerato fue de 4.291 millones, representando el 4.2% del Producto Interno Bruto. Pero el gobierno traidor de Moreno, en contraposición al cálculo establecido en la norma constitucional, redujo el presupuesto para el 2017 a 3.962 millones, el 3.9% del Producto Interno Bruto, restando así 329 millones para el sector de la educación. El proyecto de ley presentado por nuestro compañero de bancada, Pavel Muñoz, como lo mencionó, está compuesto por 5 artículos y una disposición final. El artículo referente al cálculo incremental del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece que para calcular el incremento presupuestario en educación y salud se deberá tomar en consideración las asignaciones respectivas en el presupuesto inicial del año en curso o el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado. Para dicho cálculo, se debe tomar en cuenta el valor más alto entre el presupuesto inicial del año en curso o el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado. El incremento no puede ser menor al 0.5% del Producto Interno Bruto. Con respecto al cómputo de las asignaciones para el sector de educación, se indica para el cálculo del presupuesto de educación inicial, básica y de bachillerato,
se tomarán en cuenta las asignaciones de la entidad rectora en materia de educación, de las entidades del gobierno central que estén bajo su rectoría, de los institutos nacionales del sector educación y de los organismos nacionales de regulación y control del sector educación. No se podrá incluir a la educación superior ni otros organismos que no tengan como su objetivo principal la educación inicial, básica y de bachillerato. Con respecto al cómputo de las asignaciones para el sector de la salud, se indica que para el cálculo... Muchas gracias, presidente. Voy concluyendo. De la entidad rectora en materia de salud pública, de las entidades del gobierno central que estén bajo su rectoría, de los institutos nacionales del sector de salud y de los organismos nacionales de regulación y control del sector de la salud. Con respecto a la no regresión, se establece que en caso de alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto para educación y el 4% del Producto Interno Bruto para salud, la proforma del presupuesto general del Estado para el año siguiente deberá tener al menos esos porcentajes, es decir, no podrá reducirse el presupuesto. A las ecuatorianas y los ecuatorianos, a no dejarnos engañar. Es una burda y gran mentira que el gobierno del presidente Guillermo Lasso hable sobre inversión social con un monto de 13 mil millones. ¿Pero por qué es una gran y burda mentira? Hablemos de la ejecución presupuestaria a junio del 2022. El Ministerio de Educación apenas ejecutó el 38.03% de su presupuesto asignado para este año. CENESID ejecutó el 27.44%. Y la inversión en obra pública es deplorable, señores asambleístas. Para el 2022, el Ecuador contaba con un presupuesto codificado de 539 millones. Hasta junio del 2022, solamente se han devengado 76 millones en obra pública. El sector salud apenas ha ejecutado el 39.89% de su presupuesto. Para concluir, a las y los ecuatorianos, fortaleza. Fortaleza porque aunque vivimos en medio de un gobierno ausente, inepto, mediocre, que le da la espalda a la vida de los ecuatorianos, que le da la espalda a la educación. Sepan que aquí tienen una bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, que siempre estará hombro a hombro, junto a ustedes, trabajando y defendiendo sus derechos. Que estén muy atentos a la votación de este proyecto de ley, sobre todo a los legisladores que son parte del Ejecutivo. Ellos deberían de ser los primeros que voten a favor de este proyecto de ley para garantizar los derechos establecidos como la salud y la educación en nuestra Constitución. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí.